al Instagram de Ámbito Cultural. Afirmativo. Estamos en mi Facebook, estamos en el de Ámbito Cultural, estamos en Instagram y en YouTube. Estamos en YouTube. Al principio, ¿te acuerdas cuando teníamos problemas de conexiones? Sí, en Ámbito, ¿has puesto el título del taller en Facebook? ¿Me lo he vuelto a liar? Sí. Bueno, sí, un poquito. Isabel nos dice que ha salido el sol en Sevilla. Aparte, en Sevilla ya estáis en fase 1, además, ¿no? ¡Qué suerte! Y en Valencia entran en fase 1 la semana que viene. Vamos a ver, cambio el título del vídeo. Venga, ya estamos en 88 personas en Zoom. Así que voy a empezar a dar la bienvenida, Gonzalo. Adelante. ¿Sí? ¿Estamos ya preparados para todas las redes? Estamos. Vale. Pues nada, simplemente agradeceros a todos que estéis un sábado por la mañana de nuevo con nosotros. Como ya sabéis, la mayoría Ámbito Cultural es el área del Corte Inglés que da sentido al compromiso que tiene la marca con la cultura. Y para eso lo que hacemos es programar actividades culturales en 20 centros en toda España, en salas que hay en diferentes cortes ingleses, pero pues desde que apareció el COVID y nos han mandado resguardarnos, estas actividades han pasado a ser online. Nuestra programación es diaria, de lunes a viernes a las 7 de la tarde y los sábados talleres de poesía a las 12. Está toda la programación en las redes sociales de Ámbito y en nuestra web, por supuesto. Luego recordaremos lo que vamos a tener esta semana, empezando el lunes, que volvemos a tener el de Lírica. Y nada, comentaros que esos talleres de poesía pertenecen a este ciclo, que es el de Lírica, que creamos en septiembre de 2018 para acercar una poesía muy extensa, muy amplia a los ciudadanos. Y para ello hemos contado desde el inicio con la coordinación y el empuje de Gonzalo. Gonzalo Scarpa es director de la Piscifactoría y poeta y gestor cultural. Y ha sido la persona pues, con la que hemos ido de la mano en estos pues, ya casi 2 años para dar forma a este ciclo que ha desarrollado pues, estos talleres que impartíamos una vez al mes en la sala, pero que ahora hemos trasladado también a las pantallas vivas, como le gusta decir a él. Y que ha dado forma también a 2 celebraciones del Día de la Poesía y a un premio nacional que luego os volveremos a recordar y que cuando acabemos además este taller pues tendremos la presencia de 3 de los participantes de este año en nuestro micro abierto, como hicimos la semana pasada. Y yo creo que sin más, no sé si Gonzalo está preparado ya después de conectar a todas las redes sociales. Lo estoy. Venga, hoy vamos con Panero y esos poetas malditos. Vamos a ver cuánta leyenda hay detrás y qué maravillosa poesía la de todos ellos. Así que, Gonzalo, todo tuyo. Gracias a todos por estar. Muchísimas gracias, Pita, por llenar la mañana de rojo y gracias a todos y a todas por acudir a estos talleres. Tenemos el teatro casi completamente lleno. Gracias, Jorge García. Y venga que nos vamos. Hemos estado revisando con un orden caótico, como es el orden poético, la obra de diferentes autores. Empezamos hablando de la poesía en general. Luego empezamos a recorrer el trabajo de las glorias de este país. Hablamos de Gloria Fuertes, de Miguel Hernández, de Federico García Lorca. Y luego empezamos ya a derivar hacia otros grupos menos conocidos. Empezamos con las poetas rusas, que son absolutamente maravillosas y trágicas, de una manera similar a cómo lo son los poetas que vamos a trabajar hoy. Es curioso, porque Lorca, Gloria, Miguel, ninguno tuvo una vida feliz. Es una característica que me voy dando cuenta que tiene bastante que ver con ese tópico del poeta sombrío, pero la verdad es que han tenido vidas harto difíciles. Vamos a centrarnos hoy en la historia, la obra y la leyenda, como decía Pita, de algunos de los poetas más trágicos, de algunos de los poetas con vidas más dramáticas
y que decidieron que sus propias vidas fueran barcos ebrios, como diría Rimbaud, en el mar de la existencia. Toma ya. Vamos a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación que preparo siempre con muchísimo cariño. Ahora sí que se va a ver bien. Y empezamos. Leopoldo María Panero y otros poetas malditos. ¿Por qué? ¿Por qué Leopoldo María Panero está en el título, ni más ni menos? Bueno, porque en esencia es el único, en mi opinión, poeta maldito que hemos tenido en nuestro país. Hay, si buscáis en internet poetas malditos, vais a ver diferentes listados, diferentes nóminas, con gente que yo no considero exactamente como poetas malditos. Pero sí que es verdad que el listado, como decimos, no es exacto ni cerrado, ni muchísimo menos. Vamos a definir, por lo tanto, qué es eso de un poeta maldito. Y vamos también a grabar, que nunca me acuerdo. Pues ya estamos grabando. Un segundito, perdonadme. Dejo de compartir, ya estamos grabando. Venga, ahora sí. Bueno, pues para todos nuestros amigos de las redes, para todos nuestros amigos y amigas de Zoom, comenzamos. Voy a activar el chat, ¿vale? Para ir leyéndoos. ¡Uy! ¡Qué cosas me habéis contado! Gracias, Juanjo Fernández. Uma, que ya la conocimos, y realmente reales, efectivamente. Además, Uma tuvo la fortuna de conocer a Leopoldo María Panero, nos contó la semana pasada. Yo también, yo la entrevisté en dos ocasiones. Y fue, no os puedo decir que fuera un placer, pero fue muy interesante. Tenemos a Pan Duro con nosotros, como siempre. Gracias, gracias. Y expectativa de Gisela de Stefanis. Fuerte abrazo para Gisela, experta en Foucault y experta en Panero. Así que a ver cómo lo hago. Vamos allá. ¿Qué es un poeta maldito? Creo que es lo primero que nos tenemos que preguntar, igual que cuando hablamos de poesía. No podemos dar por sentado que sabemos todos y que estamos todos de acuerdo y todas con qué significa la poesía, pues vamos a ver qué es eso de un poeta maldito. Como os decía, esa nómina no está clara. Tenemos en esta fotografía pues a Marceline Debord, una poeta poco conocida verdaderamente, Isidore Ducasse, conde de Lautremont, del que vamos a hablar, Anne Sexton, fijaos, aparece en esta nómina, Leopoldo María Panero, con las manos llevándoselas a la cabeza, por lo que vamos a decir hoy. Marina Svetáyeva. Marina Svetáyeva ciertamente tuvo una vida complicada, pero yo no considero que sea una poeta maldita. Antonin Artaud, ahí sí estamos de acuerdo. Emily Dickinson, tampoco estoy del todo de acuerdo. Charles Bukowski, no creo. Bueno, vamos a discurrir sobre este concepto. El caso es que a los escritores que son oscuros, que son raros, que son marginados, pues tendemos a llamarlos poetas malditos como si fuera un insulto dulce, ¿verdad? Yo creo que la característica principal del poeta maldito es su genialidad, por un lado, y su extravagancia, es decir, un genio que lo condena de alguna forma a convertirse en un outsider absoluto. Un segundito, que tenemos por aquí a nuestros invitados del micro abierto, luego nos veremos. Y continuamos. Los poetas malditos, pues otra de sus características fundamentales sería el sacrificio, ¿no? Lo sacrifican absolutamente todo para dedicarse a su obra, a su poesía, con un misterio y con una dosis de verdad que los separa, los diferencia del resto de sus congéneres. Esto evidentemente va a hacer que rocen el éxito, pero generalmente no son personas absolutamente conocidas. El poeta maldito nos dice
una autora francesa, es el que atemoriza a la mediocridad, haciendo que ésta baje la cabeza avergonzada. Atemorizar a la mediocridad, me gusta esa visión. Hay que transgredir para que la sociedad no se agote en la mojigatería y en los aplausos. Esto es muy interesante. Es decir, van a estar en contra de cualquier forma ortodoxa de entregarse a la poesía y de cualquier norma, en realidad, social, por supuesto, de cualquier ley, y es lo que les va a llevar a coquetear con las drogas, con cualquier experiencia que resulte extrema y, por supuesto, a estar definitivamente contra la regla, la norma, la pacatería, la mojigatería y, como decían los surrealistas, pues van a querer, a lo mejor sin que sea su propósito, empatar al burgués. Son autores con vidas desordenadas y caóticas. El malditismo da la espalda al poder, nos comentan, enfrentándose al infierno, pero exiliándose en él. Esto es lo interesante, ¿no? No son autores que nos van a hablar del mal, que nos van a hablar de la oscuridad, sino que van a habitar absoluta y totalmente esa oscuridad. El maldito se regodea en sí mismo, se busca en las profundidades. Hay muchísimo, por supuesto, también de egocentrismo y de autocontemplación, como veremos en Panero. El maldito hurga en la basura interna y externa. Pero su lección es que todos, de alguna manera, nos revolcamos en esa basura. Todos compartimos similares vergüenzas. El que las pone a la luz será el poeta maldito. Por supuesto, no piensa en el éxito, ni siquiera conoce esa palabra. Esto es lo que nos decía Ena Colombier. He querido traer aquí una ilustración que me gusta mucho de Aitor Saraiva, un ilustrador muy conocido, que dice: giramos en la noche y somos consumidos por el fuego. Esto es el original, está escrita en latín, la traducción es esta que estáis viendo aquí, y es un palíndromo. En latín, ingirum noctem, es un palíndromo que se puede leer en las dos direcciones. Lo utiliza Umberto Eco en El nombre de la rosa y lo utiliza Guy Debord, el situacionista, en una de sus películas, creo que la última. Y fijaos, ¿no? Me gusta mucho para referirnos a los poetas malditos que giran en el centro de la noche y son consumidos por el fuego. Este baile en medio de la oscuridad, este baile que acaba en el infierno, que acaba en el dolor, pues es el de el poeta decidido a ir al infierno para traernos un poco de verdad. Pero ¿de dónde viene la denominación? Casi todos los términos se acuñan, hay alguien que los acuña por primera vez, aunque las palabras no sean, por supuesto, de nadie. La primera persona que utiliza esta preciosa expresión de poeta maldito será Paul Verlaine, que a su vez es él sí un poeta maldito. Es un libro de ensayos del poeta francés que se publica en 1884. Es curioso porque todos los poetas de los que os voy a hablar hoy vienen de la primera mitad del siglo XX. Evidentemente es un momento muy bestia en todo el mundo, la llegada del siglo XX, nuevos conocimientos, nuevas industrias, nuevas fórmulas capitalistas y también ese miedo finisacular que nos acomete cuando se acaba un siglo, ¿no? Que también pasó, ¿os acordáis del efecto 2000? Bueno, pues 1900 también fue un momento muy agitado, vienen las vanguardias y vienen las guerras mundiales. Los poetas que cita Verlaine en Los poetas malditos, pues a lo mejor no resultan muy familiares, ¿no? Los tenéis aquí, Tristan Corbier, Arthur Rimbaud, por supuesto, sí es muy conocido, Stefan Mallarmé también, poeta fundamental, del que tenéis que leer Un lance de dados, Jamás abolirá el azar, el primer poema Galaxia, el primer poema que nos enseña que la parte blanca del poema también es importantísima, además de la mancha textual.
Marcelín de Bock Balmor, que la veíamos antes, o Gurbillier de Lila Adam, que es un autor del que me habló a mí en su momento, creo recordar, Luis Alberto de Cuenca, y es un autor maravillosísimo, muy leído por Valle Inclán. Estamos hablando de modernismo, estamos hablando de decadentismo, de autores que se sumergen, como decíamos, en la oscuridad. Y el último autor, Pauvre Lelian, es muy curioso porque no es un poeta en sí, sino que es un anagrama del mismísimo Paul Verlaine. Paul Verlaine habla de sí mismo en el libro, pero con ese anagrama. También os invito, es muy divertido. Hay varias herramientas en internet que os van a ayudar a hacer anagramas con vuestros propios nombres, ¿no? Sabéis que Breton a Salvador Dalí le puso el nombre de Ávida Dólares. Ávido de dólares, de dólares. Es muy divertido, ¿no? Poner con vuestras letras de vuestros nombres otros nombres diferentes. Bueno, como os decía, estos autores no son exactamente los que consideramos poetas malditos, sino los que en su momento Verlaine introdujo en sus ensayos. Han prosperado Mallarmé, Rimbaud, por supuesto, Lila Adam, es un poco un autor de culto, y el propio, por supuesto, Paul Verlaine, del que sí que os vamos a hablar, que tuvo una relación pues bastante maldita también con el mismísimo Rimbaud. El concepto de que le lleva a Verlaine a recoger a estos autores es que su genio se había convertido en su maldición, como decíamos antes, alejándolos del resto de la sociedad y llevándolos a refugiarse en una suerte de hermetismo y en una heterodoxia a todos los niveles, ¿no? En la escritura y en la vida. Normalmente van a tener vidas trágicas, es verdad, como consecuencia de esa heterodoxia, y se entregan a tendencias autodestructivas, pero todo siempre basado en los dones literarios, es decir, la pulsión de escritura les convierte en una especie de animales en llamas que no pueden dejar de escribir, no quieren hacer absolutamente ninguna otra cosa. El concepto es muy probable que lo tomara de uno de esos animales en llamas, nuestro querido Charles Baudelaire. Sabéis que a mí me gusta mucho hacer descripciones de los rostros y en esta fotografía pues tenemos un Baudelaire serio, adusto, un poco napoleónico, por la mano y por el traje, y con una mirada muy penetrante, poca sonrisa, mucha seriedad. Una seriedad trágica, pero también un poco guasona, ¿no? Yo creo que las fotos de la época son muy útiles para entender el espíritu de estos autores. Bueno, este es el poema Bendición, con el que comienza Las flores del mal, un libro que fue prohibido y un libro que es absolutamente recomendable, como no, sobre todo a ser posible en francés. Si lo podéis leer en francés, vais a ver la increíble musicalidad y el ritmo que tiene don Carlos Baudelaire. Vamos a leerlo. Cuando por un decreto de las potencias supremas el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre, espantada y llena de blasfemias, crispa sus puños hacia Dios, que de ella se apiada. Ah, no haber parido todo un mundo de víboras antes que amamantar esta irrisión. Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió mi expiación. Puesto que tú me has escogido entre todas las mujeres para ser el asco de mi triste marido, y como yo no puedo arrojar a las llamas como una esquela de amor este monstruo esmirriado, yo haré rebotar tu odio que me agobia sobre el instrumento maldito de tus perversidades, y he de retorcer tan bien este árbol miserable que no podrán retoñar sus brotes apestados. Bueno, es bastante fuerte, como veis, así empieza, es el primer poema de Las flores del mal. Y bueno, pues aquí veis, ¿no? Ese arrepentimiento de la madre de haber tenido a un poeta maldito, de haber hecho nacer de sus entrañas a alguien que está destinado al sufrimiento. Es un poema bastante fuerte, sin ninguna duda. Y bueno, el caso es que esta forma de entender la enfermedad de la poesía pues se generaliza después para referirse a cualquier autor, incluso a plásticos, artistas plásticos, es decir, hay artistas malditos, no solo poetas.
que en general van a ser incomprendidos por sus contemporáneos y que no van a conseguir éxito en vida. Hay excepciones, por supuesto, como la de Rimbaud, que van a llevar vidas bohemias, rechazando todas las normas, también en el arte como en la vida. Por lo tanto, desarrollan arte, un arte libre y provocativo. Vamos a ver una lista de autores de los que he ido recogiendo yo por ahí. Maravillosísimo, Aloysius Bertrand, si no lo conocéis, apuntaos el nombre porque es uno de los narradores más sorprendentes de la literatura, sin ninguna duda, Aloysius Bertrand. Gerard de Nerval, no nos va a dar tiempo a hablar de él, pero es un poeta fabuloso. Lautremont, Artaud, Pizarnik, conocida por todos, por supuesto. Panero, cómo no. Jim Morrison, muy interesante Jim Morrison como poeta también, no como cantante solo. La lista es infinita, como os digo, yo estoy de acuerdo con estos y no con otros, pero bueno, vamos allá. Vamos a ver esta preciosa fotografía de Paul Verlaine con Arthur Rimbaud, Gambaud, o como queráis llamarlo. Como veis, las edades son similares, se sacan 10 añitos y fallecen también pronto. 1854, 1891, el caso de Rimbaud, lo tenéis ahí con un gorro digno de Whitman, y a Paul Verlaine con unos atuendos pues, muy singulares, sin ninguna duda. Verlaine, hay una película preciosa que narra los amores, se llama Total Eclipse, y hace de Rimbaud, no fue muy conocida, pero es una película que recomiendo mucho, se centra, ya os digo, en la relación homosexual que tuvieron, y Rimbaud lo encarna Leonardo DiCaprio. Es muy, muy, muy alucinante el parecido de Leonardo DiCaprio con la imagen que tenemos de Rimbaud, con esa cara de niño. Bueno, era muy joven. Ten en cuenta que Rimbaud llega a París con 15 añitos. Entonces, lo veis ahí, es un niño. Realmente es un niño díscolo y endemoniado del que se enamora profundamente Verlaine, que es un hombre no muy agraciado físicamente, pero muy talentoso, muy inteligente, que va a perder absoluta y totalmente la cabeza en esa relación que ha sido denominada la pasión de los relámpagos, que es una forma muy bonita de referirse a estos dos pobres. En el verano de 1871, Paul Verlaine, que es un intelectual absolutamente conocido en esa época, está esperando en la estación de tren a que llegue Rimbaud. Rimbaud le ha escrito desde un pequeño pueblo y le ha mandado unos versos desde Charleville, le ha mandado unos poemas que han llamado tanto la atención de Verlaine que le invita a ir a París, le paga el viaje y lo aloja en su propia casa. Fijaos, ¿no? Qué épocas bonitas en las que a los poetas nos alojaban solo por los poemas. A Rimbaud lo conocía todo el mundo ya, en Charleville, en una pequeña villa, porque acostumbraba a teñirse el pelo de verde y a salir por las calles con carteles que ponían «Muera Dios». Eso en 1871 os puedo asegurar que te hacía muy, 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 muy conocido. Baja del tren nuestro querido Arthur Rimbaud, con pinta de venir de un pequeño pueblo. Tiene muy poquitos años y los ojos muy azules de su madre. Él había escrito ya que el poeta se tiene que convertir en un vidente y que la única forma de lograrlo es a través de un largo, inmenso y racional desarreglo de todos los sentidos. Vamos a ver un montón de oraciones preciosas que inventaron todos estos poetas. Fijaos, ¿no? Él recomienda para dedicarse a la poesía el desarreglo total y racional de todos los sentidos. El poeta tiene que vivirlo todo. Tiene que sufrirlo todo para convertirse en un alquimista de la palabra y hallar la perfección máxima. Como os decía, me gustan mucho los retratos físicos y Verlaine, el propio Verlaine nos dice de Rimbaud. Físicamente era alto, bien conformado, casi atlético. Su rostro tenía el óvalo del de un ángel desterrado. Los despeinados cabellos eran de un color castaño claro, y los ojos de un azul pálido inquietante. Ahí lo tenéis, ¿no? Realmente tiene un cierto parecido con Leonardo DiCaprio. Y Verlaine, que será, por desgracia, un tipo que cae en el alcoholismo, en la depresión y en la violencia, se enamora de este niño,
que va a escribir de los 15 a los 19 años de forma absolutamente loca. Esa locura va a hacer que se separen. La relación no funciona y vuelve Rimbaud a su pueblo y Verlaine intenta volver con su mujer. No lo consigue, fracasa y se vuelven a encontrar en París. Y ahí es donde sucede el famosísimo episodio en el que Verlaine, completamente borracho, en la habitación de un hotel, le va a pegar dos tiros a Rimbaud. Imagino que conocéis la historia porque es muy famoso. El primer tiro se pierde en el aire de la habitación y el segundo tiro le da en la mano, roza la mano izquierda de Rimbaud. Verlaine en principio no se asusta ni nada, pero bueno, Verlaine empieza a comportarse de una... O sea, Rimbaud al principio no reacciona del todo. Verlaine empieza a comportarse de una manera muy extraña, entonces tiene que acabar llamando a la policía. Es detenido, le juzgan y a pesar de que Rimbaud retira la denuncia, le caen 2 años de prisión. 2 años de prisión que Rimbaud aprovecha para largarse de Europa. Se va a viajar y acaba a finales del siglo, 1897, acaba en África. Fijaos qué historia más delirante, ¿no? Acaba en África traficando con armas y no está comprobado, pero probablemente también con esclavos. Se vuelve un traficante. Se hace rico, pero acaba teniendo sífilis y cáncer. Y morirá en Marsella a los 37 años. La leyenda habla en realidad de una lesión que tiene en la rodilla, que se le gangrena, no tiene hospitales cerca. Bueno, acaba, ya fijaos, 37 años, Arthur Rimbaud, uno de los autores más conocidos del mundo y, por supuesto, el emblema de Francia. Tanto es así que he querido traeros también a nuestra amiga Patti Smith, que está enamorada realmente de Rimbaud. Tiene muchos vídeos y muchos temas y muchos textos sobre el ángel rubio. Y aquí la tenemos en la casa encendida, ni más ni menos, presentando una exposición que se hizo sobre objetos personales de Rimbaud. Un tipo que dejó de escribir, además. A los 19 años él dijo que ya tenía suficiente, no quería más. En 4 años escribió una serie de libros, acabó escribiendo una temporada en el infierno, que es un libro brutal, cuando se separa de Verlaine, y bueno, podríamos seguir hablando mucho de él, pero os dejo con Patti Smith, que de joven, ya os digo, cuenta que se enamoró físicamente de Rimbaud y luego intelectualmente de su poesía. Vamos con Baudelaire, otra foto de las muchas que hay de él, aquí más mayor ya, más cascado, más drogadicto. Pero bueno, el caso es que Baudelaire es uno de los grandísimos poetas, sin ninguna duda. Tiene otra historia trágica increíble, ¿no? Ya sabéis que a los detectives literarios nos encanta detenernos en estos detalles biográficos, gracias Carla Gil de Viedma, que siempre me ayuda con estas pesquisas. Y un saludo a su madre que nos estará viendo. Y otro a la mía que puede que también. Baudelaire hereda una inmensa fortuna, que se pule enseguida y acaba teniendo una pequeña pensión que le van pasando poco a poco para que no se la gaste. Intentará suicidarse. A todos estos poetas malditos les encanta la idea de desaparecer y tienen muchos intentos de suicidio. Él lo hará delante de gente en un bar, en un cabaret. Él fundó el club de los hashishins, de los hachisinos, que eran cuyos miembros se dedicaban a fumar hachís. Es curioso porque esto viene de un ejército que existió en su momento, de los asesinos hachisinos, que eran soldados a los que drogaban para que fueran a la guerra sin ningún tipo de control, ¿no? Bueno, pues ellos usan ese nombre también, los hashishins. Y bueno, se reúnen a fumar esa sustancia que era muy famosa en la época, y aunque a Baudelaire lo que le gusta sobre todo es el opio en su forma de láudano. Ya sabéis que estamos acostumbrados a ver
en las películas, cómo se consumía absenta en el siglo XIX y XX, ¿no? En un vaso con un decantador donde se ponía un terrón de azúcar que se quemaba. Bueno, no recomiendo que lo hagáis en casa. Él es asiduo de un círculo literario que tiene lugar en la casa de Madame Sabatier, a la que llaman la presidenta. Y Baudelaire se va a enamorar absolutamente de ella, esto es muy divertido. Se enamora de ella, le dedica varios poemas y pasa de él completamente. Sabatier no quiere, hasta que al final, bueno, pues se decide a aceptarle en sus amores. Momento en el cual Baudelaire la rechaza completamente y prefiere seguir manteniendo una relación idealizada. Fijaos qué interesante esa idea del amor como forma de tener, pues, esa pulsión amatoria, pero que cuando se va a poder realizar, pues ya no te interesa, ¿no? Es una especie de prerromántico absoluto. Él va a tener relaciones con prostitutas del barrio latino. La más famosa de ellas será una judía a la que llamará la Luchette, la Vizca, que además de torcer la vista, era calva. Es decir, él se enamora absolutamente de una mujer calva, bizca, prostituta, que además le contagiará de sífilis. Así que tenía un ojo, él también un poco torcido, ¿no? Es muy interesante cómo se defiende él de las acusaciones que le hacen de faltar a la moral pública y las buenas costumbres con las flores del mal. Fijaos qué interesante, él dice: todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian las palabras inmoralidad, moralidad en el arte y demás tonterías, me recuerdan a Louis Bildieu, una puta de a 5 francos, que una vez me acompañó al Louvre, donde ella nunca había estado, y empezó a sonrojarse y a taparse la cara. Tirándome a cada momento de la manga, me preguntaba ante las estatuas y cuadros inmortales cómo podían exhibirse públicamente semejantes indecencias. Muy interesante, ¿no? Sin duda esa idea de la doble moral de la sociedad, que efectivamente pues expone esculturas y cuadros de hombres y mujeres desnudos, pero luego se atemoriza frente a un verso que habla de esos mismos desnudos. Vámonos ya, ahora sí, ya estamos preparados. En el tobogán de la destrucción vamos a llegar a los niveles más bajos. Antonin Artaud, fijaos qué foto más maravillosa, fijaos qué cara más curiosa, qué atuendos, ¿no? Todos los malditos van a ser un poco dandies también. Misma época, un poquito después que Rimbaud, 1896-1948. Esa mirada perdida en el infinito, ese rostro impávido de Antonin Artaud, que fue poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director de teatro y actor. Todo eso fue nuestro queridísimo Artaud, amén de creador del Teatro de la Crueldad, que os recomiendo sin ninguna duda. No ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible, decía Antonin, así se las gastaba nuestro queridísimo Antonin Artaud. Este caballero está vinculado con Panero porque pasó 9 años internado en un manicomio y la verdad es que estuvo toda su vida entrando y saliendo de manicomios y fue sometido más de 50 veces a electrochoques, a los famosos electroshocks de la época. Hoy día no se utilizan, pero en su momento era bastante habitual pegarte una descarga para conseguir que tu cerebro se aclarara. Él, bueno, consigue salir de los manicomios y tener una ayuda porque se juntan muchos autores importantes de la época para apoyarle. Dice, igual que Panero, que él no creía en la psiquiatría, él era un firme defensor de la antipsiquiatría, de considerar que las enfermedades mentales eran simplemente rasgos de la personalidad y que, claro, que para definir la psiquiatría, la locura, tenemos que partir de algo que es la no locura, ¿no? O sea, hay gente sana que son los que determinan qué es estar loco y él está completamente en contra de esa idea, ¿no? Dice Artaud, por vuestra inicua ley ponéis en personas irresponsables, cretinos de medicina, farmacéuticos cochinos, jueces fraudulentos, doctores, comadronas, inspectores doctorales,
el derecho a disponer de mi angustia, que es tan aguda como las agujas de todas las brújulas del infierno. Toda la azarosa ciencia de los hombres no es superior al conocimiento inmediato que puedo tener de mi ser. Yo soy el único juez de lo que está en mí. Fijaos cómo esta idea, estas ideas les unen, la de la angustia y la de la no locura, a pesar de lo que diga su época, une a Panero, a Artaud y a Pizarnik, que tuvieron vidas muy duras en ese sentido. Artaud es muy divertido, fue nombrado director de la Oficina de Investigaciones Surrealistas. Y él decía esto de su trabajo. Entre el mundo y nosotros, la ruptura está claramente establecida. Nosotros no hablamos de hacernos comprender, sino en el interior de nosotros mismos, con rejas de angustia, con el filo de una obstinación encarnizada, conmocionamos, desequilibramos el pensamiento. La Oficina Central de las Investigaciones Surrealistas dedica todas sus fuerzas a la reclasificación de la vida. Me interesa mucho también ese concepto, ¿no?, de los poetas reclasificando la vida. Artaud, en un momento dado, se marchará a México, convivirá con los indios tarahumaras y con ellos se iniciará en los ritos del peyote, esa medicina enteogénica. A su regreso de México se le ha ido bastante la olla y, bueno, por ejemplo, viajará a Dublín y de allí lo expulsan del país con una camisa de fuerza. El propio grupo surrealista con él tendrá fricciones también porque consideraban que era demasiado surrealista, es decir, que estaba demasiado loco. Pero bueno, sí que es verdad que hacía cosas un poco extrañas, pero no dejéis de leer, por favor, a Antonin Artaud, otra interesantísima lectura para estos días, sin ninguna duda. Isidore Ducasse, conde de Lautremont, 1846-1870, fases similares, como veis, muy poquito en el mundo, si os dais cuenta, 24 años, creo sumar ahí, 24 años antes de dejar el mundo. Él escribió varios poemas y luego escribió la obra que lo ha hecho famoso en todo el mundo, Los Cantos de Maldoror. Estoy yendo muy rápido para llegar a Panero, ¿vale? Los Cantos de Maldoror no fue muy conocido en su momento, pero Bretón, del que ya hemos hablado, lo rescatará y lo citará como antecedente del surrealismo. El personaje principal, Maldoror, es una especie de arcángel del mal que odia al creador, el bien y a la humanidad entera. Y va a hacer, a lo largo de todo el libro, lo que vamos a ver son loas, cantos al asesinato, a la locura y a la crueldad. En sus palabras, mi poesía consistirá solo en atacar por todos los medios al hombre, esa bestia salvaje, y al creador que no hubiera debido engendrar semejante basura. Esa es la idea que tiene el conde de Lautremont de nosotros, de la humanidad entera, y es muy interesante también ver cómo es un poco la idea general que tienen los poetas malditos, un desprecio absoluto por la vida, por el hombre, por el bien y por el mal. Rubén Darío hablará de Isidore Ducasse en su libro Los Raros, que es otra recomendación que os hago desde aquí. Y llegamos ya a dos de los más conocidos, a dos de los grandes poetas malditos. Alejandro Pizarnik es un poco posterior, 1936, año maldito, 1972. De Pizarnik, pues, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Mila Valcárcel está poniéndose nerviosa ya, porque es verdad que las lectores y las lectoras de Pizarnik pues son legión y además son enamorados absolutamente de ella, ¿no? Como decía Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Y en el caso de Pizarnik, los que y las que habéis leído a Pizarnik, pues inmediatamente os conectáis a ella porque tiene una forma muy tremenda de transmitir la emoción y el dolor. Ella es de origen ruso judío. Esto le va a causar bastantes problemas y si lo sumamos a un rechazo que tenía absolutamente de su feminidad y de su cuerpo, ella tenía ataques virulentos de acné, subía muy fácilmente de peso,
era enferma de asma y, esto es poco, es menos conocido, era tartamuda. Pizarnik era tartamuda. Entonces, todo esto le provoca un rechazo brutal de su propio físico y le lleva a consumir, a hacerse adicta a los barbitúricos y las anfetaminas. Tiene una vida muy difícil. Cae en la depresión, viaja a París. A pesar de ello, es una mujer, es una intelectual muy querida. Ella fue muy amiga de Cortázar, por ejemplo, y tiene una relación muy intensa. Pero a pesar de su mente, a pesar de que le considera una beca Fulbright, a pesar de que toda la gente que la conocía, pues que haya aprendido de sus encantos, pues ella va a acabar también en el manicomio, va a pasar una temporada en el manicomio. Y la verdad es que toda su poesía es muy desoladora, muy sangrienta, muy difícil. Fijaos que lo que dice en sus propias palabras. Entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. En sus diarios, que yo creo que se han leído más todavía que su poesía o han sido más comprendidos, os recomiendo por supuesto los diarios de Pizarnik, que son una delicia, pero son una delicia dolorosa, como os decía. En sus diarios nos dice Pizarnik, va por Mila, en el fondo, yo odio la poesía. Es para mí una condena a la abstracción. Y además me recuerda esa condena. Y además me recuerda que no puedo hincar el diente en lo concreto. Muy interesante esto, ¿no? La poesía que nos salva de esa herida permanente, a la vez nos condena a la abstracción, a no vivir en el mundo real, en esa realidad prevalente, sino que nos condena a ser personajes literarios. Alejandra Pizarnik, en un bonito loop de esta charla, tradujo a Antonin Artaud al español. La poesía de Pizarnik es honda, es profunda, es dolorosa. Os he querido traer un poema que no es ni mucho menos el más representativo, pero que es bastante... Es representativo de una poética personal, del valor que tuvo Pizarnik a la hora de escribir como le dio la santa gana. Fijaos qué maravilla. ¿Estás preparada, Mila? Solo un nombre. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo. Alejandra. Seis palabras con las que nos define la pesadilla de ser uno mismo. De esas seis palabras, tres son su propio nombre. Y la fuerza terrible de este verso radica en debajo estoy yo, por debajo de mi nombre. Mila nos cita uno de los versos más famosos, ¿verdad? Si digo agua, beberé. Una idea de Zoroastro, que decía que cuando decimos la palabra caballos, esos animales recorren nuestra boca al trote. Me parece un poema muy definitivo, ¿no? De esa poética radical, de esa poética árida y ácida de nuestra queridísima Pizarnik. Debajo de su nombre estaba ella. Bueno, esperamos que esté en algún lugar donde pueda ser más feliz. Igual que Leopoldo María Panero, si es que quería ser feliz, que es algo que no sabemos tampoco. 1948-2014, tenéis aquí un fotograma de la maravillosísima película El desencanto, de Jaime Chávarri, que es un poema en sí mismo, un poema en blanco y negro. Si no habéis visto El desencanto, ya tenéis algo que hacer esta tarde. Es una película deliciosa en la que, en principio espoleados por Michi Panero, hermano de Leopoldo, pues Jaime quería hacer un cortometraje sobre su personal
forma de ver la vida. Michi era un tío increíble. Y bueno, acabó haciendo una peli, ¿no? Acabó haciendo un documental que, sobre los tres hijos del famosísimo poeta Leopoldo Panero, poeta del régimen, aunque no está tan claro eso, pero bueno, un poeta que se situó a la franja derecha tras la guerra y que es un grandísimo poeta, hoy tal vez un poco olvidado, pero Leopoldo Panero es muy interesante. Tuvo tres hijos con Felicidad Blanc. Vamos a ver aquí en un fotograma de la película también tenéis a Leopoldo a la izquierda, Felicidad Blanc en el centro y a la derecha Michi Panero. Nos falta Juan Luis Panero. Los tres son poetas, aunque Michi escribió sobre todo relatos y, bueno, no tiene mucha obra publicada. Felicidad es una mujer muy complicada. Y en la película lo que vemos es, con la excusa de hablar de esa familia, de lo que pasa con la transición cuando la derecha pierde sus privilegios, pues en realidad lo que hace es una fotografía increíble sobre una determinada franja de la sociedad de esa época y de cómo se vivió la posguerra y la transición en este país. Os lo recomiendo muchísimo. Unos años después, la película es tan bombazo, y unos años después Ricardo Franco, otro director interesante, hace una segunda parte que se llama Después de tantos años, donde Felicidad ha fallecido ya. La película El desencanto se graba cuando acaba de fallecer Leopoldo Panero, y cuando ya solo quedan ellos tres, Juan Luis se ha retirado a Lampurdán, no quiere saber nada del mundo, Michi es poliomielítico y alcohólico, y Leopoldo María Panero está ingresado en un manicomio de por vida. Una película mucho más cruda, mucho menos poética, lo recomiendo menos, pero que también es interesante ver. Bueno, Felicidad Blanc, cuando descubre que su hijo fuma grifa, como se llamaba entonces al hachís, pues lo denuncia a la policía y lo ingresan en un manicomio. En aquellos años, por fumar un porro, pues acababas en la cárcel. Entonces ahí empieza a desarrollar Leopoldo esquizofrenia, no se sabe muy bien, empieza a tener desarreglos mentales. Y bueno, ya toda su vida la pasará entre el manicomio de Mondragón, allí pasa muchísimos años, y el manicomio de Las Palmas. Allí vivirá sus últimos años. En 1968 publica su primer libro, tiene también su primer intento de suicidio y por aquella época lo incluirán en la famosísima antología Nueve Novísimos que hizo Castellet y que fue un poco una manera de crear una etiqueta para volver famosos a algunos poetas, ¿no? El que más despuntó en ese momento fue Leopoldo María Panero, que tiene una cultura increíble. Y que, bueno, pues en sus propias palabras, él lo único que intentó fue vivir sin miedo, siendo el primer miedo el miedo a la libertad. Es verdad que él era muy heterodoxo, tenía un comportamiento extraño, era adicto a la Coca-Cola y al tabaco, de tal manera que estaba pues todo el rato fumando y bebiendo Coca-Cola y tomando aloperidol. Nos dice Pablo Alemán que Las Palmas fue muy conocido por pasar todos los días por el campus de Humanidades, es verdad, también en una librería pasaba mucho tiempo, se hizo muchos amigos, pero tenía una personalidad absolutamente deslumbrante, ¿no? Yo tuve la fortuna de entrevistarlo en el Centro de Poesía José Hierro en 2005 y bueno, nos lo trajo gracias a Diego Medrano. Bueno, el camino para contratar a Leopoldo siempre era un poco complicado, había que conocer a algún amigo, entonces gracias a Diego dimos con él, él solía estar acompañado de algún amigo, de algún enfermero, y bueno, pues le gustaba orinarse encima o tirar la comida que tenía delante, citar. Dependiendo del humor que tuviera, pues recuerdo que en Huesca estuvo todo el tiempo haciéndose pasar por Winnie the Pooh, decía que estaba poseído por Winnie the Pooh y lo único que hacía era contar chistes, pero cuando le daba por estar tranquilo y lúcido, pues entonces se volvía una cabeza increíble, absolutamente poética, que citaba constantemente en varios idiomas a los mejores poetas. Entonces, bueno, como os digo yo, me parece una buena idea la de que lo único que hizo fue vivir sin miedo. Él negó en todo momento que estaba loco, él nunca reconoció que estuviera loco, él decía simplemente que, bueno, tenía delirios persecutorios, entonces decían que le estaban persiguiendo la CIA y que por eso lo metían en manicomios para que no lo mataran. Pero él decía que España era la que estaba loca,
no él. Es una frase muy interesante. He traído algunas oraciones, algunas frases de entrevistas que son muy potentes, ¿no? A él le preguntaron una vez si preferiría ser francés, porque citaba mucho a poetas franceses. Y él contestó, querría irme a París. Allí no están tan locos como aquí. Aquí no se puede pensar. No es raro que el Quijote sea el ídolo. A San Juan de la Cruz casi lo queman solo porque se lavaba todos los días. ¿Escribe en trance?, le pregunta el periodista. ¿Escribe en trance? No creo en la bestia de la inspiración. Yo cultivo el espanto como una ciencia. Todas las páginas, todos los poemas de Leopoldo son autobiográficos y generalmente se habla, cuando hablamos de las claves de su obra, nos referimos a la autocontemplación, lo decíamos antes, y la autodestrucción. Sin embargo, Jim Ferrer, en 1971, nos dirá que el tema de su poesía no es la destrucción de la adolescencia, sino su triunfo, y con él la destrucción y la disgregación de la conciencia adulta. Es verdad que él, pues, se hacía pasar por Peter Pan en ocasiones y decía que más allá de la infancia todo era terror. En sus propias palabras, contrastar la belleza y el horror, lo familiar y lo ungeirfich, lo no familiar, lo inquietante, en jerga freudiana, Blake, Nerval o Poe serán mis fuentes, como emblemas que son al máximo de la inquietante extrañeza, de la locura llevada al verso. Porque el arte, en definitiva, como diría Deleuze, no consiste sino en dar a la locura un tercer sentido, en rozar la locura, ubicarse en sus bordes, jugar con ella como se juega y se hace en el arte del toro. La literatura, considerada como una tauromaquia, un oficio peligroso, deliciosamente peligroso. Huerga y Fierro publicaron y conocieron perfectamente a Leopoldo y estuvieron en sus últimos momentos, en su entierro, al que fue muy poca gente. Es curioso porque Leopoldo estaba muy solo, no tenía apenas amigos, había 6 o 7 personas solo en su entierro. Pero vamos a analizar en estos últimos minutos que nos quedan por qué Leopoldo, más allá de su leyenda, más allá de sus actos extraños, más allá de que incluso yo creo que perdimos un poco la cabeza los gestores culturales en sus últimos años y le invitábamos a hacer todo tipo de tonterías, ¿no? A Leopoldo se le pidió que recitara dentro de una jaula, bueno, se le hicieron muchos reportajes, él acabó con una facha un poco extraña. Aquí tenéis a Leopoldo en sus últimos años, el consumo de drogas y sobre todo los psicofármacos que tomó durante toda su vida, pues acaban deformando un poco el rostro. Y yo creo que se hizo mucha papelería del escándalo con nuestro amigo Leopoldo María Panero en sus últimos años. Pero lo que yo quiero reivindicar desde aquí es el inmenso poeta que era y que sigue siendo. Esto es una suerte de haiku que creó con una capacidad poética asombrosa. Te ofrezco en mi mano los sauces que no he visto. Tenemos aquí todo el extrañamiento, tenemos la inhabitualidad del lenguaje, tenemos la sorpresa que se le pide a cualquier gran poeta. Es una suerte de poética. A mí me parece que lo que nos está diciendo es que en sus poemas nos ofrece todo aquello que imaginaba. Vamos con dos poemas. Geniales ambos. A Francisco. Suave como el peligro atravesaste un día. Con tu mano imposible la frágil medianoche, y tu mano valía mi vida y muchas vidas, y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento. Pasé una noche a ti pegado como a un árbol de vida, porque eras suave como el peligro de vivir de nuevo. La primera poesía de Leopoldo, la de Así se fundó Carnaby Street, es sin ninguna duda más articulada, es una poesía todavía menos hermética, más comprensible, donde articula frases como esta, ¿no? Suave como el peligro, atravesaste un día, todavía heredero del endecasílabo y de la poesía rítmica, luego ya la irá deshaciendo, su poesía se irá deshaciendo y, bueno, obsesionándose con determinadas temáticas escatológicas, pero aquí me parece que tenemos a un poeta como la copa de un pino, ¿no?
con tu mano imposible, la frágil medianoche, fijaos qué sonoridad más increíble, nos habla del peligro suave, el peligro suave de vivir de nuevo. La capacidad de encontrar los adjetivos adecuados me parece muy poética. Vamos con el loco mirando desde la puerta del jardín. Hombre normal que por un momento cruzas tu vida con la del esperpento, has de saber que no fue por matar al pelícalo, sino por nada, por lo que yazgo aquí entre otros sepulcros, y que a nada, sino al azar y a ninguna voluntad sagrada, de demonio o de Dios, debo mi ruina. Es una especie de himno a los poetas malditos, ¿verdad? A nada, a ningún motivo, a ningún dios, debo mi destrucción. Este es otro poema absolutamente cumbre, ¿no? En el que se refiere, en el que se dirige al hombre normal que por un momento cruzas tu vida con la del esperpento, cuando estás hablando conmigo, que vivo, habito absolutamente el esperpento. Nos dice Pablo Alemán que cambiaba cuando hablabas de literatura con él, y es verdad, efectivamente él estaba como en una especie de limbo extraño del que salía solo para recitar poemas en francés, en alemán. Bueno, es una absoluta maravilla la capacidad de recuerdo que tenía Leopoldo María Panero, al que le deseamos realmente pues una felicidad póstuma. Hemos llegado al final de una manera muy fluida y muy rápida, así que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues tenemos tiempo para responderla, pero no se vayan todavía porque tenemos, como ya es tradicional, una lectura de tres poetas que tres poetas que participan en el Premio Nacional de Poesía Viva y que hemos buscado en Instagram para pedirles el favor de que nos acompañen con su poesía. Por ahí tenemos a Antonella, que está apareciendo ya en pantalla. Bienvenida, Antonella. Y ahora vamos a recibir a dos poetas más. Me dice Pablo, me quería preguntar sobre el concepto de poeta maldito y si este concepto cambia según cambia la sociedad. Muy interesante. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente a día de hoy muchas de las cosas, fijaos que a Baudelaire se le procesa por la inmoralidad de su obra y a muchos otros autores como Flaubert, por ejemplo, pues tuvieron problemas con la ley también por haber escrito cosas que a día de hoy pues ya no nos van a escandalizar. Es decir, Leopoldo María Panero pues no ha tenido un juicio, no ha tenido un proceso por su obra, sino que bueno, fue condenado durante mucho tiempo a vivir en un manicomio, ¿no? Pero no tuvo problemas con la ley. Entonces sí, claro, a medida que avanza la sociedad y los conceptos de moralidad y de heterodoxia y ortodoxia, evidentemente eso afecta a la poesía maldita. De hecho, pues en una sociedad más abierta, en una sociedad más plural, probablemente no tendría sentido el concepto de poeta maldito. Aunque siempre la poesía, decía Mayakovsky que todo poeta es un agresor, o que ser artista es ser un agresor. Pero claro, se refiere a agredir los principios normales de la sociedad. Siempre va a haber una sociedad, siempre va a haber unos principios y siempre va a haber un poeta que está en contra de esos principios. Isabel Vázquez nos comenta si todos pasaron por manicomios. No, no es obligatorio pasar por manicomios. Ser poeta maldito no es ser poeta loco. O sí en el sentido antipsiquiátrico, es decir, ser poeta maldito implica estar en contra de toda norma. Hay una norma social que es la cordura. Entonces, claro, si tú estás en contra de esa cordura, vas a ser inmediatamente tildado y catalogado como enfermo. Claro, ¿quién es quién para determinar qué es una enfermedad mental y qué no es una enfermedad mental? Es muy curioso porque hace unos años se publicó un estudio científico sobre grandes próceres, ¿no? Directores, empresarios, gente con mucho éxito, y todos tenían marcas psicopáticas. Entonces, claro, ¿quién dice que es más loco Leopoldo María Panero que una persona que ha mandado a un país a una guerra, por ejemplo, ¿no?
Algún estudio psicológico de los poetas malditos. Yo conozco un libro alucinante de Raymond Queneau, que fue su tesis, que está basado en autores con teorías locas. Es un libro muy, muy interesante. No recuerdo el título ahora, pero es la tesis de Raymond Queneau. No recuerdo el nombre. Pero sí, seguro que hay muchísimos estudios psicológicos de todos estos autores porque se ha estudiado mucho el arte en unión con las psicopatías, es decir, psicopatología y arte. Si buscáis eso en internet vais a encontrar un montón de referencias. ¿Cuál dirías, me dice Jorge García, cuál dirías que son las diferencias esenciales entre el bohemio y el maldito y entre ellos y el dandy? La naturalidad es su locura, el lugar de la apariencia o la pompa y el bohemio natural. Pues esto es interesante porque, por ejemplo, Carla Gil de Viedma me decía que Alejandro Saba a veces se consideraba como poeta maldito y yo le decía que me parecía más bien un poeta bohemio. La bohemia, su principal característica es, por un lado, el hambre. Los poetas bohemios no conseguían éxito y, por lo tanto, no tenían un duro. La entrega absoluta, igual que los poetas malditos, a su pasión, a la poesía, o sea, no querían otro trabajo que no fuera escribir, pero no podían vivir de su escritura. Pero lo más interesante es que ellos estaban absolutamente convencidos de su talento, mientras que la sociedad no. Esa es la diferencia con el poeta maldito, ¿no? Leopoldo María Panero, nadie duda de su talento. No podemos hablar de outsiders completos, porque todos los poetas de los que os he hablado están en las librerías, están en las bibliotecas, con lo cual la diferencia principal con la bohemia es que los bohemios, como Armando Buscarini o como Alejandro Sawa, pues estaban completamente seguros de su talento, pero no conseguían jamás prosperar, ¿no? El dandy cuida absolutamente su imagen, el bohemio no, al bohemio le da absolutamente igual su imagen, ¿no? Son personajes similares por su extremosidad, son absolutamente seres exacerbados, pero efectivamente el dandy desde el cuidado personal, el bohemio desde la miseria, y el poeta maldito, tal vez desde los límites de la locura. Gracias por estas preguntas tan potentes, tan interesantes. Y ahora devolvemos a Pita Sopena la capacidad de ser vista. Y vamos a empezar con Antonella, mientras voy volviendo a invitar a nuestro escenario a nuestras otras poetas. Yo creo que antes de que empiecen las chicas, o no sé, los invitados del micro abierto, quizá hay que recordar un poco el premio. Pues adelante, porfa, que yo estoy invitando a las panelistas. Cuéntanos. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Vale, perfecto. O sea, veis la creatividad, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Nada, simplemente contaros que el año pasado lanzamos el primer Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica. En lo que consistió y lo que va a consistir y lo que está consistiendo este año es en un premio pues de poesía en el que para participar simplemente hay que subir entre uno o tres poemas a Instagram a vuestras cuentas con el hashtag Poesía Viva 2020. Son poemas, lógicamente, si se suben en Instagram, de máximo un minuto de duración. Y hemos dividido España en diferentes zonas. En cada zona nos acompaña unos jurados que también os los voy a enseñar. A ver si se ve ahora también. Ahora te vemos a ti. No se ve la pantalla compartida. A ver. Ay. Un momento, voy a intentar a ver si lo localizo. Bueno, cada zona tenemos unos colectivos poéticos que nos acompañan para seleccionar a los finalistas. ¿Ahora sí? Correcto. Perfecto. Tenemos a Absenta Poetas en la zona norte, al Festival Nudo en la zona de Cataluña, Aragón y Baleares, a Hotel Postmoderno en Valencia y Murcia, a Poetry Slam Canarias en la zona de Canarias, a Más que Palabras Colectivo Poesía o Barbarie en la zona de Madrid y las dos Castillas, y a Irreconciliables en la zona sur con Extremadura, Ceuta y Melilla. Ni más ni menos. Todos ellos, grandísimos colectivos, festivales, que van a ser los encargados de asegurar la transparencia y la calidad de este pedazo de premio. ¿Y el que gana, qué pasa, Pita? El que gana, pues va a recitar en el auditorio de la Real Academia Española, en la RAE, el día
el día en principio 5 de octubre con un poeta o una poeta muy reconocida, pero que todavía nos podemos contar quién va a ser. El año pasado estuvimos en el Teatro Real con el ganador Miguel Sánchez Santamaría y le acompañaron dos premios nacionales, Berta García Faet y Juan Carlos Mestre. Así que poca broma con el premio. Tairi es un pedazo de premio, ¿eh? La gente nos dice, ¿pero por qué no dais dinero? Porque en el dinero no hay poesía, igual que en la poesía no hay dinero. Lo que queremos dar es un recuerdo increíble e imborrable para algún talento que esté por ahí perdido, ¿no? Porque lo que queremos al contar con tantísimos colectivos es, sin ninguna duda, llegar a todas partes, ¿no? Conseguir que se presente cuanta más gente mejor, ¿verdad, Pita? Exacto, entonces tenemos hasta el 21 de junio para que subáis vuestros vídeos. A partir de ahí empezaremos las clasificaciones, las primeras eliminatorias. Vamos a ver lo que el COVID nos permite hacer en salas o no salas, pero bueno, ya iremos viendo. Y así que os animamos hasta el 21 de junio a participar a todos. Y lo que vamos a hacer en estos talleres es que cuando acabamos vamos a tener la oportunidad de ver a estas personas que están participando pues en directo en nuestro micro abierto. Así que hoy me parece que hay 4, ¿no? 3, porque Antonella está repetida. Tenemos a Antonella Pedota, Tairi Muñiz Pérez y Celeste Jiménez. Ellas han sido escogidas en Instagram entre todas las personas que se han presentado al premio y les agradecemos muchísimo, por supuesto, que se hayan presentado y que estén aquí hoy y nos van a recitar un poema cada una. Antonella, empezamos contigo. Un momento antes de que empiece Antonella, nosotros seguiremos haciendo selección de los que estéis participando, pero si a alguien por iniciativa propia le apetece aparecer en este micro abierto, pues que nos escriba al email de ambitoculturalcallao@elcorteingles.es y nos diga que le apetece salir en este micro abierto y por supuesto los tendremos en alguno de los sábados. Perfecto, pues vamos allá, Antonella. Vale, bueno, hola, soy Antonella. Antonella, ¿de dónde eres? ¿De dónde estás? Vivo en Majadahonda, pero yo en verdad soy venezolana. Bueno, pero participas en la zona de Madrid, vaya. Sí, exacto. Bueno, tengo 18 años, apenas estoy entrando en este mundo de la poesía. Los únicos dos poemas que tengo escritos en español los he sometido al concurso, porque normalmente escribo en inglés, me parece que es una manera de expresar y al mismo tiempo hacer que no todo el mundo entienda lo que quieres decir, no sé, me siento más protegida. Y bueno, voy a leer uno de los que he sometido al concurso. Perfecto, muchísimas gracias. Y no puedes participar en inglés también, ¿eh? No hay... Es verdad. Ah, ¿se puede participar en inglés? Y sí. En gallego, en los idiomas que se quiera, o sea que... No es un inglés. Ya, mi tercero será uno en inglés, seguramente. Vale, bueno, este se llama 4 de marzo. Este 4 de marzo te extraño más que nunca. La fuerza que uso para expresarme en este poema me deja débil y vulnerable, aún en tu ausencia. Me recuerdas a la carretera cerca del mar, con bahía en la que rompen olas al azar. ¿Hemos perdido a Antonella? Hemos perdido a Antonella. Antes tenía como 4 pantallas, ahora no tiene ninguna. Ha quedado congelada. Pues ¿Está teniendo algún problema de conexión? Sí, vamos a esperarla, pero pasamos a Tairi Muñiz Pérez. Bienvenida, ¿tú nos escribes desde? Hola, buena, ¿qué tal? Yo les escribo, bueno, estoy presente desde ahora mismo un pueblito en Tenerife, pero yo normalmente vivo en Las Palmas de Gran Canaria. Qué bueno, perfecto. Gracias a nuestros amigos de Poetry Slam, que están por ahí haciendo difusión a tope. Cuéntanos, tú llevas más tiempo escribiendo, tú no tienes 18, tienes 19 por lo menos. Yo tengo 25. Muy bien, ¿todas las edades son buenas para la poesía? Pues sí, por supuesto, y además, cuanto más se escribe... Ahora volvemos contigo, Antonella. Vale, un problema de conexión, todo tuyo, Tairi. Sí, bueno, y por supuesto todas las edades son maravillosas y cuanto más se lee y más se practica, más se perfecciona, ¿no? En eso consiste. ¡Ole! Así me gusta, claro que sí.
Vale, pues nada, la verdad que he tenido mucha suerte este año porque precisamente me mudé a Las Palmas de Gran Canaria y ahí conocí a la gente del Poetry Slam de allí y realmente es algo exquisito porque hay muy buen nivel, aparte de una calidad impresionante y me han abonado muchísimo a mi forma de expresarme sobre todo, entonces les mando un beso súper grande desde aquí si alguno me está viendo. Gracias a todos los poetries de España, que hay cada vez más y está funcionando efectivamente como una gran red poética nacional. Y solo un comentario más, que me hizo mucha ilusión ver que Poesía y Barbarie también forma parte del jurado, porque yo estudié en Madrid y iban a ver sus recitales y la verdad que, no sé, era de los mejores momentitos que podía tener una semana, desde luego. No podían no estar porque efectivamente su formato pues triunfó muchísimo y queremos a los mejores, evidentemente, para encontrar a los mejores. Mucha suerte, Tairi. Vamos con el poema. Muy bien. Luna vigía dispuesta a matarme con un cuchillito callada en la calle de noche. Tememos queriendo el amor, queremos temiendo la muerte, buscando el final, soñando mareas y peces. Pero si la noche debe llegar, solo te pido un hachazo que me parta hasta el punto y final. Un corte preciso que me mate lo antes posible para volver a revivirme a la vida, sin prisa y con llanto. Yo solo quería convidarte al saguán y tú me esquivaste y bombardeaste el tejado. ¿Y ahora qué más? Si solo quiero despertar coronada con el laurel del no fue pa' tanto. Pero es que sí que lo fue y volvería a enredarme sin duda en tus brazos. Hoy ya no lo sé, hoy seguro que no. Pero cuando algo está muerto, muerto estará. No lloro tu marcha, agradezco la magia y puestos a ver que ahora soy yo la que empuña el puñal, me quito a mí misma la magua de cuajo. Si quieres en un tiempo, tomamos café, te muestro mi nueva coraza y te cuento cómo ahora yo también me doy latigazo y aquí tienes una. No sé si lo habrán llegado a entender todo porque una de las cosas que me gusta utilizar en mi poesía precisamente son palabras locales canarias y aquí he dicho unas cuantas. Magua, por ejemplo, que también es una palabra que se utiliza en Colombia, en Venezuela. Antonella seguro que sabe qué significa. Yo te iba a preguntar precisamente por magua, sí. Qué maravilla. Pues, magua es algo bastante parecido a lo que es saudade en portugués, en realidad, que dicen que es intraducible, pero yo creo que no. Y es precisamente ese sentimiento nostálgico que se te queda después de un suceso. ¡Qué bonito! La magua, mira. La magua. Titulada. Muchísimas gracias, Tairi, por acrecentar nuestro acervo lingüístico. Fijaos cómo Pita Sopena lo está apuntando para que no se le olvide. Y vamos con Antonella otra vez, si está aquí, porque no estoy seguro. Tenemos un par de pantallas, pero creo que no está. ¡Uy! Pues vamos con Celeste, venga. Venga, Celeste Jiménez, a quien conozco yo de las noches madrileñas. Hola a todos y a todas. Muy activa en Madrid, Celeste. También tampoco es una persona anciana, también es asquerosamente joven. ¿Y qué nos cuentas, Celeste? ¿Qué esperas? Esperas ganar, me imagino, pero... Yo te lo digo muy en serio, que ya he ganado con participar. ¡Ole! Soy un poquito... Sí, jurado. Yo soy muy... Para estas cosas de las redes sociales, un poco fría. Entonces, atreverme a subir un vídeo y estar aquí ahora, yo con eso ya he ganado, de verdad. Habéis ganado todas porque efectivamente parece fácil, pero no es tan sencillo ponerse delante de una cámara y recitar. Exacto. Y nada, pues os hablo desde Fuenlabrada, o sea que participo desde Madrid, pero yo soy de Salamanca. Y bueno, soy asquerosamente joven, nací el día del libro, así que he cumplido los 25 hace nada. Vaya. Y bueno, edad media, ¿no? Yo creo. Y bueno, el poema que voy a leer no es con el que participo, porque este pues dura más de un minuto, y me lo han clasificado algunos amigos míos como antipoesía, que yo no sabía ni qué era. Pero bueno, yo me ha salido y lo he hecho. Pues va nuestro abrazo desde aquí para Nicanor Parra, el gran antipoeta. Sí, empecé a investigar y ahora ya más o menos voy sabiendo. Se titula Epidemiología de tu cuerpo. Olé. Invertí en un estudio experimental con objeto tu cuerpo y con hipótesis apenas definidas. Simplemente buscaba comprobar. Buscaba más bien hallar paz en el punto medio entre ciencia y corazón. Si a mí me encanta tu mente... Pero más me gusta cuando vos,
pones en praxis el amor. Si me preguntas por las variables, estas son solo dos. El tiempo que se me permite tenerte dentro y el que de verdad empleamos. Y la bombilla verde o roja, que depende de la coraza, su botón. Muchas investigaciones tratan la piel, pero pocas la de los labios. Y para mí, ahí está el más dulce de los contactos. De hecho, según el nivel de azúcar, serotonina, bilirrubina, estos crecen o se contraen, o acarician o enloquecen, y deciden morder. Tu cuello lo sabe bien. Difícilmente esto esté libre de sesgos. El principal conflicto de interés soy yo. Oigo campanas y no sé dónde. Quizá se trate de tu voz. Comprobé una dermis rosada, unas palabras de amor que circulan por tu boca y saltan y juegan sin tu permiso. Se mojan con los charcos, con nosotros. Hallé también unos ojos cerrados que significaban adelante, cómeme. Un aroma que trataba de perturbarme, que lo conseguía. Un rostro que en ocasiones se bloqueaba ante tanto clamor de mi belleza. Una excusa para volver a clamar. Unas manos entrelazadas como dos hermanas que se reencuentran. Pero sobre todo un abrazo eterno y sempiterno que concluye esta investigación con un te quiero. Esas son las investigaciones que nos interesan, las del amor. Muchísimas gracias, Celeste. Nada, y no sabemos si Antonella está entre nosotros. Ahí. Antonella, manifiéstate. Me ha hecho mucha gracia que ya nadie... O sea, fijaos, ¿no? Tenemos una canaria migrada a otra isla, una salmantina viviendo en Fuenlabrada y una venezolana en Majadahonda. Y tú eres catalana, vives en Madrid, el único madrileño soy yo, pero vengo de México, así que... bueno, más quisiera yo venir de México. Ya os contaré. Antonella, si no entra hoy, pues volverá a entrar el sábado que viene, sin problema. Antonella, efectivamente, si no podemos disfrutar... ¡Ahí está, mírala! ¡Antonella! Bienvenida, Antonella. Odiamos a tus proveedores de internet. Y yo, cuidado, y esto se está... Me meto, se sale. De verdad que estoy en peligro de que vuelva a pasar. Muy rápido el poema. Vale, pues, recojo donde estaba. Me recuerdas a la carretera cerca del mar, con bahía en la que rompen olas al azar, tan libre como la espuma, tan firme como el mortero. Si te mojas con mis lágrimas, te conviertes en cemento. Muy liberador y placentero es escribir cada palabra con mi puño sincero, como tu sonrisa cuando miras mis labios, como el brillo de tus ojos cuando dices te quiero. Estaría todo el día sumergido en tu boca, como las pinturas que en los museos se ahogan. La lejana cercanía de tu barbilla a la mía, la bella pasión del temprano amor, dejó tu paso de marfil que se refleja en mi corazón. Cada día me canso más y más de gastar saliva en solo parlotear, e igual no poder completamente expresar mis abstractos pensamientos, los que viajan a vela por tu mar. ¿Y qué hago si escribirlos para ti es lo más placentero que hay? Me ha dado tiempo. Muchísimas gracias, Antonella. Creo que justo ahora se ha desconectado. No, está ahí. Muchísimas gracias. Mucho te quiero, mucha rima y mucho amor hoy, ¿eh? Cómo se nota que llevamos confinados 2 meses. No se preocupen, que dentro de nada nos volveremos a comer unos a otros y a querernos. ¿A que sí, Pita? Por supuesto. Pero mientras tanto, nos querremos aquí a la distancia. ¿Vamos a contarles al público de qué va el próximo taller? Venga, vale. Antes de eso, antes del sábado que viene, tenemos el lunes, pasamos el lunes por L de Lírica, ni más ni menos que vamos a entrevistar a El Chollín. Vamos a hablar de poesía y rap. Y... les anuncio, ahí tienen el cartel maravilloso de Son Macawi, y les voy anunciando también que va a venir un pelotazo impresionante en L de Lírica. Todos son pelotazos, la verdad, porque hemos tenido a Martirio, al Niño de Elche, a Marsal Font y Dani Urbiz, de Poetry Slam, a campeones de Europa. La verdad es que yo no sé quién lleva este ciclo, pero es una maravilla, está perfectamente programado, Pita. Pero el Chollín, récord Guinness de recitado más rápido del mundo. 921 palabras en un minuto. Un tío estupendo que lleva toda la vida al servicio de la justicia y la paz. No se lo pierdan, y el sábado siguiente saltamos a las poetas místicas, si me acuerdo bien, ¿no?
Vamos a estar hablando de Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz, que en realidad no tiene, tiene poco de mística, pero sí que es la monja de México. Dos poetas apasionantes, apasionadas y con el corazón en llamas. No se lo pierdan, sin ninguna duda, va a estar muy divertido. Bueno, divertido a lo mejor no es la palabra. Ya saben que todos los eventos os podéis seguir, los podéis seguir a través de Zoom con los links que encontraréis o en las redes sociales o en la web, y si no, en Facebook, y esperamos que en Instagram, que estamos, pero no nos está acabando de salir bien la conexión. Pero a ver si la semana que viene ya en cualquiera de las redes nos tenéis allí. Pero si no, por Zoom o por Facebook Live de Ámbito Cultural. Perfecto, pues hemos llegado al final. Ha sido un maravilloso micro abierto. Gracias, Tairi. Gracias, Celeste. Gracias, Antonella. Gracias, cámbiate de proveedor de internet y todo estará mejor. Y, chicas, seguimos, por favor, enamorándonos cada 10 o 20 minutos, que es lo que hacemos los poetas. Y gracias a todos, Rodrigo, Plane, yo y todos los demás. Gracias, Pita Sopena. Gracias, Ámbito Cultural. Gracias a todo el mundo. A todo el mundo. Estoy lleno de agradecimiento. Nada, gracias Gonzalo y gracias a todos por haber estado un sábado más con nosotros. Buen fin de semana y el lunes volvemos con más poesía. Muchísimas gracias. Hasta luego. Con poesía os acompaño. Chao.